Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a estos capítulos del canal, ya que estoy integrando los viajes que también me gustan un poco. Y en este video quiero mostrarles el costo, la entrada, que se hace en el parque Chicamocha, en la máquina a la que me fui, que esta vez fue la NS200, y por supuesto algunas tomas del parque. Bueno, les cuento que en la NS200 nos fuimos desde Bogotá hasta Santander, el parque de Chicamocha, y me gasté aproximadamente 70 mil pesos en combustible. Claramente hay que ver también que yo me fui por Boyacá, pasando por el norte de Bogotá, Chocontá, Villapinzón, Puente de Boyacá. Cómbita, que a propósito venden unas arepas súper deliciosas en esto, se las recomiendo. Un pueblo llamado Arabuco, Moniquirá. Y les cuento que entre Moniquirá y Barbosa la carretera está muy maluca. Tiene mucho altibajo, mucha curva, mucho hueco. Evidentemente quedé sorprendido con este municipio, ya que hay bastante tráfico, bastante huequito, bastante movimiento, y eso hace que se vuelva un poco estresante este lugar. Allí almorcé, almuerzo económico de 15-12 mil pesos, y bueno, ahí seguimos con el recorrido, pero evidentemente me cogió la noche. Y les cuento que la carretera no está como en unas muy buenas condiciones, entonces hay que tener mucho cuidado. Ya el lugar para quedarme era en San Gil, que les recomiendo que hacen allí porque la verdad es un pueblo económico, se encuentra de todo, muy bonito, bastante gente, la gente muy amable. Y eso sí, hay que tener cuidado como en todos los pueblos o como en todo lugar, porque parece como un centro de Bogotá, se ve uno que otro sospechosito por ahí. Allí me quedé en un hotel muy económico. Les recomiendo que hagan esto, ya que al otro día hay que disponer de todo el día para poder disfrutar del parque y obviamente llegar temprano. Y en este lugar del Santander hay muchas cosas que hacer. En este momento era el parque de Chicamocha. Eso sí, se almuerza allí. Hay que disponer de unos 15-18 mil pesos más o menos, pero no se me hace costoso para un lugar tan turístico y tan lindo. Eso sí. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, yeah.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the nos encontramos aquí en el parque Chicamocha a una altura de 1309 metros de altura. Hay que llegar temprano porque hay fila. Bueno muchachos, como vieron estamos a una altura de 1310 metros sobre el nivel del mar. Y eso que estamos en una montaña. Y ya les voy a mostrar más adelante que en el teleférico bajamos 700 metros. Estamos por allá a unos 4 o 5 metros de altura. Y tenemos 600 metros de altura. Listos, estamos prácticamente abajo. Quedando así 600 metros sobre el nivel del mar. Y aprovechando porque el sol estaba espectacular y con un clima muy agradable de 28 grados, muchachos. Siempre estaba haciendo calorcito. Ya como vieron en los precios, muchachos, están muy variados. Hay de todo para todos. Y yo me fui por el combo Panache, que es la entrada al parque más la entrada al agua parque, que son las piscinas evidentemente, y el teleférico. El locker tiene un valor de 2.500 pesos. Y como ven, está prohibido entrar alimentos. Por ende, nos toca comprar adentro. Que la verdad no está muy costoso, muchachos. Está al precio que es. Para ser tan turístico, pensé que iba a ser más costoso. Y ya si ustedes quieren parapente, jumping, saltarín, pista de patinaje, ahí los precios les estoy mostrando. Son adicionales. Para que tengan en cuenta esto. Y pues yo la verdad soy un poco, digamos, no tan aventurero, un poco más amargado, no me gusta tanta diversión. Entonces pues decidí por la piscina. Como vemos, estamos en este punto y ahorita nos dirigimos al teleférico porque a las 12 tienen un mantenimiento, entonces nos toca súper rápido subir y bajar a ver qué tal. Ya les muestro. Vamos por teleférico. Ya, ah, bueno. Acá y el partido. Ya. Sí, señor. O sea, ¿y este no llega hasta Bogotá, no? No, este no, el que sale mañana. Sí. Ah, bueno, mañana mismo, okay. Gracias. A 1350 metros de altura. Sí, alcanzan a ver que el mecanismo son unas llantas con unos piñones. Miren, miren, miren. Qué susto. Y una polea grande con una guaya. Aquí empieza a bajar ahí para allá. Susto. Con permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yo estoy bien? ¿Estás de Bogotá? Sí, ¿estás de Bogotá? Sí, en moto. ¿En moto también? Bueno, ¿cómo vamos? Vamos a 3.000, perdón, a 1.350. ¿A cuánto estamos? Uy, marica, mira para atrás. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Bueno, hemos bajado 500 metros. Ya vamos en 800. As you fade away. Es el pequeño río que pasa por allá, que nos acaban de decir, se llama Quebrada Seca, porque si está sequito. Ya vamos a pasar, ya lo vemos. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.
trying, why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Subimos montaña a montaña y ya tenemos 1400. 1420 ya. Ay, se ve mucho. Uy, su mano rápido, frene. Este mano va fumando. 1800 metros. Gracias. Gracias, ¿no? Gracias. Les cuento que arriba también se puede almorzar o se puede comer arepas santanderiana, pero lo que ustedes vean allá. Muy pocas veces hacemos esto, entonces hay que aprovechar. Y el almuerzo me costó 15,000 pesos. Muy bueno, la verdad, delicioso. Se hizo el recorrido por el teleférico, que es ida y vuelta. Y les cuento que se siente bastante el cambio de clima estando arriba y estando abajo. Es una experiencia muy bacana, por lo que yo les decía, por la altura. Uy, esa bolota. Como en todo parque hay mascota. Hola, niño. Hola, chiquín. ¿Cómo está, feliz? ¿Cómo está, niño? Bueno, muchachos, no sé si alcanzan a ver, pero yo con mis ojos, obviamente sí alcanzo a ver porque tengo zoom. Mentiras, pero sí, allá en esa puntica, allá en esa puntica. Ahí más o menos está el lugar donde llegamos. Todo ese recorrido desde allá. Varios datos importantes acá. Primero, ventea bastante en esta zona. Chequenlo. Y ahora, algo que quería saber: ¿a qué velocidad vamos? Íbamos a 20 y a 22 kilómetros por hora. ¿Cómo la ven? Otra cosa, miren cómo va bajando de altitud: 1,387, 1,386. Y otra cosa, no sé si ustedes chequean, pero vamos para lado y lado, porque aquí ventea bastante. El viento golpea hacia la montaña y nos trata de hacer volar. Uy, es que pega re duro. Mire. Ay, fue pucha, se mueve bastante. No, la cámara. No creo que la cámara se vea por lo que tiene esta visualización. Tiene un muy buen parqueadero donde pueden dejar su carro, su moto, en lo que vengan. El parque es bastante grande, ahí por donde ustedes quieran se pueden tomar fotos. Y si es un día así como el que me tocó a mí, está genial. Tiene bastantes puntos de vista, eso sí, por donde ustedes vayan, la foto les va a quedar espectacular.
poder llegar a unos monumentos especiales hay que subir por todas estas escaleras. Te les muestro. Bueno, esto es el monumento al Santanderiano. Sino que está haciendo mucho sol y no se nota mucho. Pues no sé si a ustedes les da curiosidad, pero a mí sí me da curiosidad esto. Puro físico HIR metálico. Oh, esto debe pesar un montón, hermano. Mira, escúchenlo. Nomás miren el calibre. ¿Cómo hicieron para traer esta estructura acá? Todas estas estructuras. Y acá ya está grandísima. Muchachos, esta es la estructura. Estamos en la parte de abajo y de verdad es grandísima. Ahí está sostenido con estas rocas. Increíble. Las piscinas, la verdad es que están un poco frías. La verdad no me gustó mucho porque, pues, por la altura es bastante fría todavía. Que afortunadamente fue un día muy cálido, muy caliente, y eso fue la ventaja. Y si no, no me metería tampoco. Es un lugar para uno relajarse, la verdad, para tener paz, tranquilidad. Bueno, ya estamos en las piscinas, pero vamos a mirar cuánto de frío está, porque me está metiendo harto y ya sabemos que estamos en una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver, pues si esos niños aguantan, yo por qué no. Bueno, muchachos, creo que no fue más. Los invito a que se suscriban, denle like y lo compartan, porque también se va a venir un viaje más largo, que es hacia La Guajira, y no quiero que se lo pierdan, muchachos. Y eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Ah, muchachos, también les tengo videos de vehículos, de motos, patinetas eléctricas, de tecnología como el reloj Active 2, mantenimiento, tutoriales, review y lo que no puede faltar, muchachos, los viajes. Entonces, ¿qué esperan? Para suscribirse, darle like y compartir, porque se viene más contenido especial para ustedes. Nos vemos a la próxima.